Muchos hombres, al cumplir una edad adulta, entran en la búsqueda de la mujer de sus sueños que cumpla algunas características para hacer el papel de esposa y madre de familia. Se ven casos exitosos de matrimonios con décadas de vivencias e hijos muy bien formados, y otros que son fallidos y no tan prósperos. Sin embargo, hay jóvenes que sin darse cuenta se convierten en padres, como los famosos que mostraremos a continuación, quienes decidieron convertirse en papás, siendo casi unos niños. Lil Wayne nació en Estados Unidos. A muy temprana edad, desarrolló su habilidad de cantar y empezó a rapear a los 7 años. Cuando cumplió 9, ya estaba firmando contratos con varias casas discográficas. A los 16 años embarazó a su novia de 15. Después del nacimiento se casaron, pero 5 años después tuvieron un fuerte divorcio. Taylor Hanson es uno de los integrantes de la banda estadounidense Hanson, que está conformada por él y sus otros dos hermanos, Zach e Isaac. Cuando empezaron a ganar éxito musical, también lo tuvieron con las chicas, al punto en que Taylor terminó enamorándose de una de sus amigas. Con ella se convirtió en papá a los 18 años. Charlie Sheen. El controvertido actor, cuando tenía apenas 19 años, mantenía una fuerte relación con su novia del momento, Paula Profit, con quien engendró una hermosa pequeña que llamaron Cassandra, misma que convirtió en abuelo a Charlie en el año 2013. Tom Jones, cantante británico reconocido por haber tenido altas ventas en sus discos, más de 100 millones vendidos en el mundo. Cuando contaba con 16 años, el amor lo llevó a ser papá por primera vez. A su niño le puso por nombre Mark Woodward, a quien también le ha enseñado el gusto por la música. Neymar da Silva Santos. El romance de este futbolista no fue tan apasionado y amoroso como el de otros. Tenía un simple romance con una vecina suya y la dejó en embarazo. Eso lo hizo convertirse en papá a la edad de 19 años. En su Instagram muestra el gran amor que le tiene a su hijo David. Clifford Joseph Harris. Desde muy joven empezó a cantar rap por las calles de Georgia, su ciudad natal. Fue allí donde conoció a la primera mujer que le daría el primero de sus hijos. A la edad de 19 años, se convirtió en papá. A partir de allí, ha tenido varias mujeres y el número de sus hijos ha llegado hasta el número 6. LeBron James es el jugador mejor pagado de la NBA. Cuando inició su carrera profesional, contaba con 19 años. A esa misma edad, se casó con su novia de colegio, Savannah Bryson, quien rápidamente quedó embarazada de su primer hijo, LeBron Jr. Con el tiempo, vinieron otros dos para terminar de conformar la gran familia.